Bueno, seguimos en nuestro programa, emisión número 10. Estamos grabados porque yo me fui de vacaciones unos días, así que hoy es viernes en teoría y yo no estoy acá. Así que bueno, dejamos este tema grabado y seguimos nuestra charla, interesante charla con Marcelo Minguilas acerca de coaching ontológico, que la verdad nos quedamos con ganas de preguntarle mucho más. Bueno, muchas gracias por volver a la conversación, maestro para mí. Bueno, un placer, un gusto, un gusto. Bueno, hablamos recién, justamente hablamos con también un conocido mutuo que es el maestro Mariano Composto de kinesiología, ¿no? Y de alguna manera, una de las últimas preguntas es, ¿necesito estar capacitado también en anatomía? Y él me decía que sí, obviamente, ¿no? Y hablamos de que estar capacitado en anatomía significa entender cómo funciona mi cuerpo y significa prevenir lesiones, significa sacar mi mayor potencial, significa ver los límites, significa ver qué puede hacer cada uno y eso va a evitar problemas y va a hacer que mis alumnos de alguna manera logren el objetivo de la mejor manera. Pero también puedo frustrar o no a una persona también desde el punto de vista de lo que digo o de lo que hago. Así que Total. bueno, por eso estamos con el tema del coaching ontológico, ¿no? ¿No le parece? Sí, total. Retomo lo que dice Javier y bueno, básicamente lo que decía al principio, ¿no? Digamos, una palabra puede ejercer una influencia muy positiva o muy negativa, ¿sí? En algunas personas. Así que desde ese lado, sí, adhiero completamente. Uno puede causar puede causar una lesión. Y en el caso nuestro del coaching y la psicología deportiva, uno puede causar una lesión emocional que a veces es mucho peor que una lesión física, ¿no? Sí, de ya cuesta mucho tiempo después de muchas sesiones de terapia sacarse eso encima, ¿no? Lo que es una palabra en determinada edad también, ¿no? A veces. Sí, exactamente. Y si me permite agregarle con respecto a eso, nosotros los profes de artes marciales, de muchas artes marciales, porque esto sucede, tenemos mucho impacto en nuestros alumnos por el tema de lo que es el cinturón negro y un maestro o un profesor y todo eso. Tenemos un efecto psicológico en nuestros alumnos importante, por lo cual creo importante, valga la redundancia, remarcar esto de la responsabilidad de cuando somos instructores, ¿no? En artes marciales, porque estamos trabajando con personas. Entonces, si yo no sé, a ver, me hago pelotas de fútbol y me equivoco, bueno, la pelota me salió mal, veré cómo la coso de otra manera, cómo el pico lo pongo de otra forma. Pero en una persona, una lesión emocional, psicológica, de confianza, me parece que es un poquito más difícil de rehabilitar. No, ya hoy me reía porque había publicado hoy en Instagram, ¿no? Una filmación de una nenita que de fútbol no sabía nada, pero después se iba hacia atrás dando vueltas mortales hacia atrás, ¿no? Y lo que es estar también, el que el profesor pueda detectar cuál es su potencialidad y tal vez uno tal vez sea un útil en eso. Y tal vez sea un genio en otra cosa, ¿no? Esa capacidad de poder detectar eso. Porque tal vez este chico, si está en un lugar adecuado mucho tiempo, porque a veces pasa que tiene que ver con lo que el padre con desarrollar aquellas frustraciones de los padres, ¿no? Que el padre quiere que haga tal cosa porque, bueno, de familia, porque bueno. Y tal vez el nene está en el lugar inadecuado mucho tiempo, ¿no? Sí, total, total. Muchas de nuestras conductas tienen que ver con aprendizajes hechos desde la infancia, aquellas situaciones que, bueno, forjaron mi personalidad. Digamos, lo que mis padres, el contexto, la familia, el lugar donde crecí, el lugar donde crecí, las costumbres, porque las costumbres, si bien estamos todos dentro del mismo territorio, el mismo país, pero las costumbres, quizás un domingo en Navarro son distintos que un domingo en Avellaneda o un domingo en Santa Cruz. Entonces, un poco eso nos va condicionando. Así que imagínese
todo lo que es el tema de padres, lo que me dice mi papá, lo que me dijo mi papá o mi mamá. Mi papá me dijo toda mi vida que no servía para tal cosa, o a veces nos sucede, quizás a usted le ha pasado como profesor, no, mi papá me dice que no sirvo para nada, o tengo el caso de una instructora, una instructora tercer dan, que en la propia casa le dicen, ¿no? Digamos, ¿para qué vas si no servís para nada, no te salen las cosas? Entonces digo, qué importante algunas actividades como la nuestra, o como el deporte, exalta la autoconfianza, esto de sentirme importante, que puedo realizar, que tengo un cuerpo, que puedo llevar a cabo cosas. Así que desde ahí, nuestra actividad es bastante, bastante potente. Ante estas situaciones, como usted refería, de bueno, tuve una familia que no me apoyó, un contexto, amigo y todo lo demás. No, a veces mi papá me lleva ahí porque él hacía eso, porque quería que yo hiciera. Y a mí me ha pasado, el chico venía a decirme... Porque bueno, acá el fenómeno navarro es que los chicos hacen mucho deporte. Capaz que hacen dos o tres porque tiene una oferta muy accesible. Entonces capaz que hacen dos o tres deportes. Me pasa a mí también hacer básquet, se cambian y vienen a hacer taekwondo. Y tiene dos aspectos eso, ¿no? Por un lado capaz que hacen otro deporte porque bueno, porque tienen tiempo, porque quieren, y tal vez hacen otro deporte porque el padre quiere que hagan ese deporte, porque él lo hacía también, ¿no? Y me ha venido a decir, mira, la verdad que me siento mal, el chico me ha venido a decir, porque no me siento que hago nada bien, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un temita de los mandatos, ¿no? El mandato familiar, es interesante poder, bueno, los coaches, quizás a través de lo que llamamos el lenguaje no verbal, podemos captar algunas actitudes, digamos, el cuerpo, las emociones se expresan a través del cuerpo, es impresionante, ¿no? La mirada y la observación a detalles como la PNL y demás. Pero yo creo que también un espacio como el nuestro puede ser un espacio donde uno detecte eso y sea generativo para los dos, para el padre que quiere que el hijo sea lo que el padre no fue, intentando que suelte eso, ¿no? Y que deje que el hijo sea como quiera, ¿no? Y que los dos puedan entender un poquito eso, él pueda disfrutar, con la carrera de su hijo, y el su hijo que no se sienta presionado. Entonces, desde ahí también creo que es esto de tener herramientas, como hablábamos al principio, tenía que ver con el apéndice más importante de la charla, esto de que los docentes, los instructores, debemos tener un conocimiento de todo lo que constituye la psique, la salud y el entrenamiento de las personas. Claro, porque me ha pasado incluso, yendo tal vez a otro tema, ¿no? Me ha pasado que me vienen chicos que uno detecta que tienen un problema, no un problema, una discapacidad o alguna condición distinta, ¿no? No es un problema. Pero el padre no viene y le lo dice, mira, tiene esta discapacidad o esta condición de alguna manera, ¿no? Claro. Tal vez porque no lo reconoce, tal vez porque no lo quiere aceptar, tal vez porque no le hicieron un diagnóstico como corresponde, y uno después de tantos años se da cuenta de las cosas, ¿no? Pero qué importante desde el punto de vista del profe poder detectar eso, más allá de que el padre no se lo diga, ¿no? Sí, por eso adhiero a ese pensamiento en esto de que nuestro lugar constituye un espacio importante para la familia. Yo muchas veces en los cursos que voy dando o en las charlas hablamos de esto, ¿no? Que el lugar donde los chicos vienen a hacer deporte, o particularmente nosotros que enseñamos artes marciales, es un momento muy interesante para poder generar un espacio de intercambio, donde la familia venga, nos cuente y se sienta cómoda para eso. A veces sucede, a veces no sucede, a veces somos los profes los que de alguna manera, con mucho tacto, podemos indagar un poco, para poder dar un marco de contención, ¿no? Porque bueno, hay personas que tienen alguna discapacidad, como hablábamos de alguna inteligencia, ¿no? Hay gente que es más inteligente para una cosa que para otra. Hay gente que tiene una discapacidad, no sé, motora, pero es hipersociable y da conferencias, y bueno, ahí podemos
enumerar un montón de ejemplos. Pero sí, es cierto, tenemos que tener muchas herramientas porque, bueno, es una sociedad muy informada, ¿no? Las redes y demás cuestiones. No, es que uno no se da cuenta de que, ¿cómo le puedo decir? Es la oportunidad de ese chico de salir adelante o no, ¿no? Uno tiene esa oportunidad y capaz que la única oportunidad que tiene el chico de poder ir para un lado o ir para el otro, ir para adelante o ir para atrás. Por eso, de alguna manera, ya hablamos recién acá, no fuera del aire, hablábamos de la responsabilidad que tiene usted como docente uno, ¿no? Porque está determinando, y de determinada edad los chicos está determinando, de alguna manera, marcando su futuro, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Creo que somos una sociedad que necesitamos referentes, ¿no? Creo que en esto quería unir un poco el pensamiento de, creo que necesitamos referentes. Estamos en este momento pasando, y bien, esto va a ser el viernes y hoy está grabado, pero estamos pasando por una situación por lo menos singular, y creo que es un momento donde necesitamos referentes, ¿no? Digamos, referentes sobre todo en los niños, que puedan ver buenos ejemplos. Es una oportunidad fantástica para nosotros los docentes de todo tipo, ¿eh? Todo tipo de docentes, donde es el momento de poner vocación, ¿no? Digamos, eso que nos mueve a siempre intentar dar lo mejor. Y esta responsabilidad, si uno toma conciencia, responsabilidad en la que de alguna manera yo hablaba hoy, ¿no? El tema de capacitarse, el tema de estar a la altura de lo que le ponen delante. Porque hoy hablamos recién acá fuera de aire, también hablamos de la improvisación, ¿no? Hoy por hoy también vivimos una sociedad en la cual, yo decía, sin desmerecer a nadie, pero yo veo que tal vez hacen un curso de 3 meses y ya son entrenadores, ¿no? Claro, claro, es difícil, eso es cierto, es cierto. Bueno, sabe que con coaching pasa lo mismo. Hay pobre gente, ¿no? Digamos, yo hasta tengo gente que conozco. Yo hice una carrera, yo tuve una acreditación y demás cuestiones, pero por ahí gente que va y estudia 2 o 3 meses, ¿no? Y por ahí se queda con una partecita, ¿no? Pero sí, es cierto, hay la necesidad de capacitación comprobable, fundamental. Y yo no quiero vender tampoco lo nuestro, ¿no? Pero realmente, yo vengo de un seminario de capacitación, del cual usted me dio un certificado, y hacemos todos los años lo mismo, y yo voy a clase, yo no dejé de ir a clase, yo no es que ya soy sexto año y no voy más a clase, yo sigo yendo a clase. De alguna manera, el tema de capacitación es algo que tiene que ser permanente. Sí, total, total. La capacitación, la práctica. La práctica. Cuando usted me contaba recién, yo decía, bueno, a mí me gusta mucho un cocinero que se llama Ariel Rodríguez Palacio. Te iba a decir, ¿qué tiene? Es un muchacho que la verdad que está en la mañana y tiene un rating bárbaro y tiene una escuela, fue uno de los primeros que tuvo escuela de chef y de cocinero. Bueno, digo, ¿por qué la práctica? Porque el tipo sigue cocinando, ¿se entiende? No sigue cocinando, sí. Sigue dando clase, sigue variando. Ahora se tuvo una carrera de chef con todo lo que es comida healthy. Entonces, digo, no importa quizás la actividad que desarrollemos. Nosotros obviamente creemos que las artes marciales es una gran herramienta, pero aquellos que tienen esta, como decía antes, vocación docente, es muy importante sacarla adelante a través de la práctica. Olvidarse la práctica, practicar. Y no, imagínense, nosotros en artes marciales, bueno, es fundamental, ¿no? No, ya, yo siempre digo, lo que tenemos es, yo siempre, como hablamos con usted, ¿no? Siempre decimos, nosotros tenemos chicos sentados en un aula, tenemos chicos pegándose uno al otro, básicamente, y de alguna manera eso implica que tengan una preparación mental y espiritual también adecuada a ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, nosotros de alguna manera gestionamos todo lo que es la violencia, ¿no? De una cosa controlada dentro de un ambiente, como usted dice, los chicos tienen que golpear un escudo, practicar una lucha, siempre con protecciones, pero sí, es lo que sucede. Así que la capacitación, sí, sí, es importante. Así que bueno, yo hablé el otro día acá con un prócer del deporte de acá, que era
un Abel Salvato, que tiene un ministerio a nombre suyo, uno prócer del deporte de acá, y hablamos del tema de la formación, ¿no? Uno como docente no tiene que olvidarse que no solo transmite conocimiento, sino que es un formador, ¿no? Total, total, sí. Es un Y formador, claro, es un formador. Y con actitud, con sus actitudes, ¿no? exactamente, es lo que no hablaba con el Podemos, ejemplo, sí. claro, podemos decir, siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, bueno, yo está bien, soy deportista, o he sido deportista, bueno, debo seguir una cierta conducta. No, yo no tengo 51 años, no compito como cuando tenía 20, pero intento mantener una cierta entrenamiento, practicar, cuidarme un poco, ¿no? Digamos, lo que uno hace en la época deportista, ¿no? Uno, como digo, deja de ser un deportista en su fase sensible, pero en mi caso me sigo sintiendo deportista, con esa responsabilidad de cuidar, de cuidar mi cuerpo y dar el ejemplo, por sobre todas las cosas. Sí. Bueno, maestro Minguila, le agradezco por su tiempo. Esperemos poder tener otra comunicación más adelante para poder seguir hablando del tema, porque de alguna manera lo que uno quiere transmitir a la audiencia es la necesidad de capacitarse, la necesidad de no ser un improvisado, la necesidad de que busquen un profesional idóneo, que no se queden con la primera imagen. Por ejemplo, vienen a mi clase, no se queden conmigo, analicen, comparen, vean otros, o sea. Total. Total, total. Es importante que haya una oferta y que uno compare. Bueno, a ver acá, ¿qué me dan? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué dice ¿Qué el profe? condiciones? Claro. ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo se maneja con los chicos? ¿Cómo se maneja con los alumnos? ¿Cuál es Total. el lenguaje, la calidad del lenguaje que tiene? La calidad de las palabras que dice, ¿no? El conocimiento de la biomecánica, de la psicología de los chicos. Incluso si Son sabe cosas, primeros son cosas. auxilios, si está capacitado para primeros auxilios, si yo tengo una lesión, tengo un problema de salud, me va a atender, está capacitado para ello. Me parece que todo eso es importante. Y la verdad que las charlas de este tipo que hago con usted, maestro, me sirve para de alguna manera reflexionar al respecto, ¿no? Bueno, yo la verdad que le agradezco profundamente, gracias por el lugar, por todo este momento lindo, por también dejar de expresar un poco aquellos que abrazamos las artes marciales y somos docentes y bueno, tenemos esta mirada de construir y poder meter un poquito este paradigma muy, muy lindo de coaching ontológico. Así que muchísimas gracias, me he sentido muy halagado y por supuesto estoy a sus órdenes, atemporal. Bueno, muchas gracias, maestro. Nos Que vemos. tenga buenas tardes a usted y a su audiencia. Gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Marcelo Minguila hablando de coaching ontológico, una de las herramientas nuevas que de alguna manera tengo que tener en cuenta. No tengo que decir más de alguna manera. Me saqué el bono, pero me quedó todavía de alguna manera. Ese me lo tengo que sacar, ese tips. Bueno, ha sido un gusto. Terminamos nuestra experiencia deportiva número 10. Hoy es viernes en teoría, así que nos estamos viendo el viernes que viene. Muchas gracias por todo, muchas gracias Darío y muchas gracias Nahuel por el aguante de siempre. Gracias. En un año de elecciones, las encuestas nos dan...